La supuesta aparición de lo que han denominado un personaje que se asemeja a un mono está causando incertidumbre y compromete la seguridad de una colonia de Villaflores, denominada Guadalupe Victoria. El problema lleva un mes, pero este 21 de octubre se desató el furor, pues luego de anunciar en una bocina sobre la aparición, hasta 700 personas salieron de sus casas con armas. Como eso de las 10 y media de la noche empezaba a anunciar que por favor se presentara al pueblo general a ayudar, que ya estaba el mono, pues así le denominaron acá, que fueran a ayudar porque estaba ahí, pues lo habían visto un grupo de personas y ya estaban con armas y que fueran a ayudar por favor todos. Entonces se reunió en multitud la comunidad y estuvieron ahí velándolo y gritaban porque se veía que se movían los árboles, que se saltaba de un lado a otro. Sí, eran como unas 600 personas, más o menos, 650, no sé, 600 personas, era muchísima gente, pues, con camionetas, carros, palos, machetes, escopeta, pistola, o sea, ya iban decididos a todo, pues. Unidos jamás serán vencidos. Una ciudadana del poblado Guadalupe Victoria narró lo que está ocurriendo desde hace un mes y que se fue repitiendo cada tercer día. Alrededor de hace como un mes más o menos fue que se hizo la aparición de, o sea, por primera vez de este sujeto. Que decían que lo veían en los techos de las casas. Pues la primera vez la gente pensó que era broma o que se confundieron, porque es alrededor de las 9:30 y es que sale este personaje, pues. Lo han salido a buscar entre árboles y ahora es una constante cada noche. Hay quienes creen que es un animal y otros más que se trata de una aparición. Chulada mi pueblo, ¿eh? Relatos que dicen que es como de 1.50 m más o menos, 1.40 m, y de que sí está pesado. ¿Pesado por qué? Porque aplasta lo que es la lámina, lo aplasta mucho, pues la no es de que sea un personaje chiquito, como un mono de color, como un mono de los monos normales, pues, sino que es un personaje grande, pues, porque sí, el tesor se da a demostrar en el techo, pues. No ha habido intervención de la autoridad municipal. Los policías de la comunidad se han unido a la población que busca el animal o a la supuesta aparición. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Ahí se lo alcanza, mira, con esta cámara.